Te enseño a fabricar un hermoso parche con ropa que ya no utilizas. Hola, ¿cómo estás? Te traigo un nuevo video tutorial para que puedas aprender a bordar. En este caso vamos a usar una prenda que ya no ocupes, que tengas botada por ahí, pero que tenga muchos estampados. ¿Qué es lo que necesitas? Que la medida del diseño que vas a escoger sea de la medida de tu bastidor para que así no tengamos que hacer esfuerzo extra. Entonces yo elegí este diseño amarillo que ven ahí y lo que voy a hacer es recortar en forma cuadrada mi diseño. Y lo que también voy a necesitar es tela crea. ¿Por qué? Porque esta tela que yo estoy utilizando es muy delgadita. Entonces si yo la bordo así como está, se me va a arrugar, se me va a hacer mucho más complejo poder hacer el bordado. Entonces lo que voy a hacer con este trocito de tela que corté es unirlo con la tela crea de algodón, que es la que normalmente utilizamos para nuestros bordados. Miren, ahí está. Entonces esa la voy a poner por debajo de mi diseño. Aquí en este caso trato de buscar bien la medida para que no me quede muy cargada desde uno de los dos lados. Y luego entonces voy a insertar mi bastidor. Estoy ocupando bastidor plástico porque me parece que el bastidor plástico es mucho más firme cuando estoy bordando este tipo de tela. El bastidor plástico en sí, de cierta forma, como que sujeta y aprieta mucho más la tela. Lo que voy a hacer entonces es desatornillar bien mi bastidor, insertarlo en la tela y tratar de dejar lo más estirado y apretado posible para que cuando yo esté bordando no se me esté saliendo constantemente y haga que pierda tiempo. Entonces ya le doy los últimos tirones finales para que quede bien estirada mi tela y vamos entonces a pasar al siguiente paso, que es la elección de los colores que yo voy a utilizar para mi bordado. La idea es que puedas hacer mezclas, que juntes varios colores y veas cómo van quedando unos con otros, si te gusta las tonalidades que se van dando o si prefieres cambiarlo. Yo me estoy guiando sobre el fondo negro. ¿Por qué? Porque la idea es que este diseño destaque, entonces el fondo negro hace que yo elija colores mucho más llamativos, mucho más fuertes. Por ejemplo, ese verde se iba a perder un poco en este fondo oscuro, a pesar de que luego no lo vamos a utilizar, pero la idea es usar colores súper claros. Y entonces yo voy a comenzar a bordar ya teniendo todos los colores elegidos. Voy a utilizar las 6 hebras del hilo porque la idea es que quede lo más relleno posible y voy a bordar de arriba hacia abajo, cosa de que me quede protegido por ambos lados. O sea, que quede hilo por delante y que quede hilo por detrás. En este caso no me interesa ahorrar hilo porque la idea es que este parche me sirva para diferentes cosas. Puedes utilizarlo con pegamento cuando lo adhieras a una prenda o también usar velcro. Entonces en ese caso obviamente que necesitamos que nuestro parche esté lo más bien bordado posible para que no se nos vaya a desarmar ni nos quede muy delgado. Yo entonces voy a comenzar a realizar mi bordado, voy a bordar como más libre. En este primer paso voy a bordar el contorno completo porque creo que va a quedar mucho mejor. Pero ya luego le voy a ir dando diferentes matices. Tienen que tener cuidado, como en este caso que a mí
El hilo lo dejé mal puesto, entonces me pasa que se me enredaba las primeras puntadas, porque además utilicé hilo muy largo, entonces hay que tener un poco de paciencia. Estoy haciendo puntadas al azar, no estoy guiándome bajo ninguna puntada, porque quiero que quede lo más original posible, bien chascona mi flor. Entonces le estoy dando puntadas hacia cualquier lado. Tú puedes hacer lo mismo o te puedes guiar sobre la puntada que tú prefieras. Obviamente depende del diseño de tela que hayas escogido. Terminé mi primera hojita, entonces ahora voy a empezar a darle matiz a las siguientes hojas para que vaya quedando en diferentes tonalidades de color esta flor hermosa que voy a bordar. Para hacer este matizado, recuerden que tienen que utilizar puntada larga y luego una corta, una... No tiene que ser repetitiva hacia los lados, ustedes pueden bordar hacia donde quieran, la idea es que sea largas y cortas para que después el segundo color lo apliquemos sobre los espacios en blanco que nos quedaron. Ya finalizamos entonces el primer color y ahora lo que voy a hacer es utilizar un color similar dentro de la misma tonalidad, pero mucho más claro para dar el efecto de degradé. Entonces voy a comenzar a hacer puntadas en donde no hay hilo
para ir rellenando y así lograr el efecto que deseo. Nuevamente estoy teniendo problemas porque se me enreda un poquito el hilo, ocupé más hilo de lo que debía y eso produce estos nudos que se forman atrás y que hay que quitarlos con harta paciencia. Un pequeño secreto es soplar. Cuando tú soplas el hilo, se hace mucho más fácil poder desenredarlo o desanudarlo. Y una vez finalizado el bordado en degradé de esta flor, lo que voy a hacer es, con nudo francés, hacer unas pequeñas pelotitas para nuestra flor y así ya darle un toque final a la primera flor que estamos bordando. Bueno, ya después de que bordamos casi todo nuestro trabajo, yo acá le estoy dando los últimos toques finales, que son el bordado en degradé. En este caso estoy utilizando un color más bien rosado, porque estaba trabajando con un color rojo, ya dándole los toques finales. Si se dan cuenta, algunas hojitas ahí las bordé con el efecto de hoja y vamos avanzando en todo nuestro bordado.
Y una vez ya finalizado el bordado, lo que vamos a hacer es sacar nuestra tela del bastidor y vamos a utilizar las tijeras para hacer un recorte sobre el contorno de nuestro bordado. Cuando ya lo tenemos de esta manera, vamos a empezar a cortar con mucho cuidado y dejando un excedente de tela negra. O sea, en este caso yo utilizo tela negra, pero ustedes, dependiendo del diseño que tengan en su tela, vamos a dejar un poco de excedente para que nos quede de esta forma. Acá da la sensación de que fuese como una sombra, que me encanta. Vamos a dar vuelta a nuestro bordado y lo que vamos a hacer es utilizar un poco de pegamento, cola fría, pegamento líquido, el que en realidad ustedes le tengan y les parezca mejor para su parche. Vamos a esparcir muy bien sobre nuestro parche, tratando de que no quede tan húmedo, y luego dejar un par de minutos que se seque para que se endurezca esto, y así evitamos que nuestros hilos se vayan, cuando se pasen a llevar con algo, no se desarme nuestro bordado. Yo acá le paso un poco el dedo como para evitar de que quede tan húmedo y tratar de esparcirlo un poquito más y listo. Así queda nuestro parche. A mí la verdad es que me encanta el diseño final y obviamente la idea es poder seguir haciendo otros parches con otros colores para así irle dando vida a todas las prendas que tenga a mano. Acá les dejo el ejemplo de cómo quedaría este hermoso parche en una zapatilla. Sobre todo una zapatilla de lona, zapatilla blanca, en este caso es muy grande el parche, pero esta es la idea. A mí la verdad es que me vuelve loca, me encanta cómo queda este bordado. También lo podemos utilizar en una polera, por ejemplo yo tengo esta polera verde y voy a ver, para que ustedes vean también el contraste que le da estos colores, me encanta, me fascina el resultado. Y ese ha sido el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a mi canal y comenta si tienes alguna duda. Te mando un beso y nos vemos en un próximo video.